¿vale? ¿Vosotros habíais venido? ¿Vosotros no y vosotros? ¿Acá? ¿No? ¿No? Sí. Vale, genial. Tenemos unos metros más. Ya veréis. Esto es la primera iglesia de Berlín, la iglesia San Nicolás. ¿Entonces ahora es el barrio de San Nicolás? Esto es el barrio de San Nicolás. La iglesia San Nicolás es la primera iglesia construida entre 1220, exacto, 1230. Tampoco quedó muy dañada, ¿no? Quedó totalmente dañada. ¿Ah, esta, sí? Sí. Esta sí es totalmente... O sea, que está toda reconstruida. Nueva reconstruida, sí. De hecho, este barrio de San Nicolás, yo siempre lo presento y digo, esto es la reconstrucción o una reconstrucción del antiguo barrio medieval. Como no habíais venido antes, cuando te digo una antigua una reconstrucción del barrio medieval, te esperas encontrar algo viejo, antiguo, auténtico. Y cuando entras aquí, pues ya lo veis, está todo nuevecito, sí. Es todo súper bonito. Es una reconstrucción del año 87, ¿vale? El año 87 son los 750 cumpleaños de la ciudad de Berlín y la República Democrática Alemana se dedica a reconstruir todo esto. 2 años antes de la caída del muro de Berlín. Esto tiene 25 años y gracias, ¿vale? De hecho, ¿cómo reconstruyen los socialistas? Fijaros en estas casas de aquí. Estas, pues, tuvieron inversión y recuperan la antigua estructura de la casa. Pero estas de allí, nada. De hecho, eso es construido con la otra típica reconstrucción socialista, lo que conocemos como placas prefabricadas, Plattenbau, ¿vale? Siempre que podáis distinguir este tipo de construcción, era económica, fácil de construir y poner, va a ser los años 70 de la, República Democrática Alemana. ¿Vale? Poco cambio de casas. Igual estas se mantuvieron más o menos, igual allí toda la esquina fue bombardeada y quedó al suelo. Y por eso pues lo han tenido que reconstruir de esta manera. Se les terminó el presupuesto. Reconstruir de esta manera era bastante más caro que tirar al suelo y construir de nuevo. De hecho, los alemanes consideran, o los berlineses consideran, que Berlín fue destruida 2 veces. Una durante la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos, y la segunda después de la guerra. Claro. Los aliados, como os decía, les salía más a cuenta tirar al suelo y construir de nuevo que restaurar todo. Bueno, quería comentaros este cambio. Ahí al final tengo a San Jordi, que es el patrón de los catalanes matando el dragón. No me preguntéis qué narices hace aquí. Una gran sorpresa, no sabía si hubiese llegado tan al norte yo, San Jordi. Esa casa de allí. Esta casa de ahí pone Museum Knoblau, ¿vale? De hecho, ahí vivía una familia, de hecho, en que el señor era arquitecto, tío bien importante, ¿vale? Fue el arquitecto de la nueva sinagoga judía, ¿vale? La vimos ayer por la tarde, una cúpula dorada que vais a ver por todos lados, luego os la enseño, si no, el arquitecto vivía aquí, ¿vale? De origen judío, la familia. Hoy en día es un museo gratuito y que puedes ver pues la típica casa del Berlín en el siglo XIX. ¿Qué es lo gracioso? El nombre del arquitecto de eso. Se llama Knoblau. La traducción al español, Knoblau significa ajo. ¿Os podéis creer que el arquitecto de la sinagoga judía se llama señor ajo? Me parece espectacular. Vaya, es que son estas cositas que... Y la iglesia Vámonos a verla un segundo. Esta era la iglesia de la primera iglesia de Berlín, 1220-1230. Aquí se firma la reforma protestante en 1539 y la iglesia, que era una iglesia católica, al momento se convierte en iglesia protestante. De hecho, totalmente casi destruida durante la Segunda Guerra Mundial, y la reconstrucción lo que prevé es que queden marcados un poco todos los estilos arquitectónicos por los cuales ha pasado pues la iglesia, un poco más barroco abajo y arriba allá un poquito más gótico. Eli, ¿qué significado tiene el oso en Berlín? ¿Qué significado tiene el oso? De hecho, es un mito lo del oso, exacto. ¿Vale? Igual a vosotros os voy a contar 4 veces, exacto. Así como Madrid, por ejemplo, es una tierra de osos, y que el oso sea el símbolo de la ciudad tiene sentido, en Berlín no. Berlín no hay osos, aquí hace un frío espectacular, no vive ni el oso ni nada vive aquí. Lo del oso viene de una leyenda en el siglo XI. Resulta que había un señor, un guerrero, que lo llamaban Alberto el Oso.
Y yo no sé si a Alberto lo llamaban el oso porque dormía mucho o porque era muy peludo, pero él empezará a utilizar el icono del oso en el escudo y permanece desde entonces. No tiene muchísima gracia la historia de el oso. Solo decir que hoy en día el oso está en decadencia porque le está tomando posición el Ampelmann, el señorito este del semáforo, súper famoso. Sí. Es casi más importante hoy que el oso de Berlín.